Ahora sí. Ya, ahora sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Sé que no se han ido, no se han conectado muchos, pero ahí vamos a ir saludando un poquito. Hola, Zulay, amiga, ¿cómo estás? Preciosa. Qué bueno saludarte por acá. Bueno, yo quería aprovechar, bueno, estaba lloviendo y yo dije, hoy ya no voy a poder hacer en vivo, hace días que no hacemos en vivo. Entonces, bueno, aprovechar que se fue la lluvia, una lluviecilla ahí, pero bueno, con alergia, me van a disculpar, pues tengo alergia por la humedad que está, ¿verdad? Así que mi señora y caballero, ojalá que haya ido un caballero, escríbanos, ya me estoy conectando, Sari, soy fulana de tal, desde tal lugar, para saber y saludarlos, ¿verdad? Porque, bueno, hemos estado compartiendo muchos, muchos videos con ustedes, pero a ver, Marcelita Espinosa, hola. Gracias a Dios, muy bien. Aquí con un poquillo de alergia, pero todo bien, gracias a Dios. Bueno, gracias por escribir. A ver, se me fueron unos cuantos por ahí. Ya no quieren ver a Sari. Por lo visto, les gustan más los videos cortos y no un video en vivo. A ver. Bueno, voy a comentarles que hoy voy a hacer algo muy bonito. Ahí les queda grabado. Hola, Cari, desde México, Puebla. Con gusto estar contigo. Muchas gracias, Cari, qué linda. Muchas gracias. Marcelita dice, desde San Carlos, Chile. Gracias, Marcelita. Bueno, voy a iniciar y ahí voy saludándoles conforme se vayan conectando, ¿verdad? Para todos hay un poquito los gustos en vivos. Sari, hace días no la vemos en un en vivo, pero bueno, aquí estamos, ¿verdad? Lourdes Martínez, amiguita paseadora, ¿por dónde andas ahora? Bueno, les quiero compartir un material. Mire, hay una cantidad de tutoriales que hemos traído, ¿verdad? Con videitos cortos para que usted no, ¿verdad? Se den ideas y no digan, ¡ay, qué es que esos videos tan largos! Como siempre mencionan, ¿verdad? Entonces, he traído bastantitos cortos. Vea qué bonito. Ese es un material que se corta con esas máquinas láser, ¿verdad? Y hoy voy a trabajar en uno de estos. Me encantan los proyectos que traemos, ¿verdad? Y lo más bonito de todo esto es que Dios nos ha dado la bendición. Vamos a ver cómo corto esto. De ahora traer la máquina acá al taller. Y bueno, vamos a trabajar bastante con este tipo de material. Para hacer trabajos nosotros, ¿verdad? Y por supuesto para tener a la venta a todas nuestras queridas amigas de Costa Rica. Y por qué no, hasta lo podemos mandar fuera de, porque esto no tiene mucho peso, ¿verdad? No tiene mucho peso. Lo único que hay que tener es cuidado, digamos, a la hora de enviarlo. Uy, esto lo observé también, que cómo cuesta ahora sacarlo. Vamos a ver si tengo por aquí unas tijeritas. Ay, eso tal vez me sirva. Esto me va a servir más. Entonces, el trabajo de hoy va a estar basado en eso, ¿verdad? Una pintadita bonita, rápida. Bueno, no tan rápida porque los detalles, ¿verdad? Son un poco lentos. Pero bueno, solo para que usted se dé una idea del montón de materiales que podemos conseguir ahora en el mercado, ¿verdad? De todo esto. Vea, quiero mostrarle, es que a mí me gustan muchísimo los pajaritos. Y este son tres, cuatro.
vean. Y ya yo los veo pintaditos y puestos ahí en esa pared. Toda esa pared ahora, en diciembre, finales de diciembre, la voy a eliminar. Bueno, aquí tengo un arbolito que ahí lo pondré para aprovecharlo, ¿verdad? Este navideño. O sea, es tan bonito, tan fácil, tan hermoso trabajar. Hay cositas bonitas que se pueden hacer. Y si usted no tiene la facilidad de conseguir esto, ¿verdad? Lo puede hacer en cartón. Sí, en cartón también se puede hacer. Así que, mi señora, es cuestión de aprovechar. Hay que tener mucho cuidado porque hay piecitas que se pierden, ¿verdad? O vienen a ser parte de lo que hay que sacar. Es como un rompecabezas. Vea lo que tengo por acá, solo para enseñarles. Y bendito sea Dios porque esto es lo que vamos a tener nosotros por acá. Sigo yo con los pajaritos, me encantan los pajaritos, vea este. ¿Sí? Este otro. ¡Ay! Hermoso. Son unos girasoles que los vamos a pintar, ¿verdad? Yo voy a sacar posiblemente un videito corto para que ustedes vean más o menos. Porque la idea de esto, sí, vean. No sé si ahí se nota. Vamos a ver si lo pongo así. Tal vez se note un poquito más. A esto nosotros le llamamos esqueletos. Antes esto lo que se hacía era hacer el esqueleto y atrás otra pieza y se pintaba con pintura acrílica y luego se le ponía resina y se hacía un falso, una imitación del falso vitral, ¿verdad? Porque el falso vitral era hacerlo con emplomador y con pintura para vidrio, ese es el falso. Y este, la imitación del falso, o sea, imagínense, la copia de la copia. Pero, ¿verdad? Se han hecho cosas espectaculares y bonitas, ¿verdad? Bueno, ahí lo van a ir viendo porque ya este es como un rompecabezas. Este es un arbolito, este arbolito me lo regalaron. Quiero mandar un saludo a mis chicas de Perú. Muchas gracias, fui verdaderamente recibida con mucho cariño, con mucho amor y de verdad doy gracias a Dios. Tenemos la máquina para cortar esto, entonces quería mostrárselo porque vamos a venir a trabajar con esto. Pero de igual forma, a como enseñamos a hacer los stencils, igualmente queremos que usted, mi señora, lo pueda hacer, vea, de cartón. Eso sí, va a tener que ser un poquito más elaborado, a utilizar con mucho cuidado un cúter o un bisturí, lo que nosotros llamamos bisturí, y venir y cortar como Santos de Nicaragua nos enseñó a hacer los esténciles, que este joven hace esténciles de todo, ahora que aprendió a hacer esto con esta herramienta y con el material apropiado. Y entonces, bueno, así quiero que usted también aprenda, no nos quedemos, ¿verdad? Diciendo, ay, qué lindo. Obviamente, estos quemaditos, estas figuritas, se las vamos a tener que utilizar, hacer diferente, ¿verdad? Pero igualmente usted lo va a poder hacer. En algún momento se los voy a hacer en un videito rápido, por supuesto, ¿verdad? Ok, vean. Voy a quitar esto de aquí. Solo quería mostrárselos para que se entusiasmen para aprender a hacer esto. Si le gusta, usted me deja un comentario. Sí quiero aprender, ¿verdad? Vamos a traer muchos, muchos videos. Estamos programándonos para eso. Voy a ponerlo acá. Esta gomita ahorita la voy a ocupar, así que se queda ahí. Vea, hoy yo les traigo este corazón. Este corazón que igualmente usted lo puede sacar en madera, en cartón, vea que es un corazón. Le podemos hacer estas figuritas que es como un corazón partido ahí, ¿verdad? Para hacerlo bien bonito, diferente. Y en este caso, sigo yo con los pajaritos. Unos pajaritos con pastoras, ¿verdad?
aprovechando la Navidad. Entonces, esto viene de esta manera. ¿Sí? Vamos a tener pintura decorativa normal para hacer todo esto. Conchi, hola, bendiciones, Maca. Conchi y Maca son de España. Gracias, preciosas, por estar ahí. Qué lindas. Todos preciosos, dice Conchi. Bellos. Eso se consigue ahora. Mire, pero sí, súper, súper. En todo lado hay. ¿Ok? Voy a bajar la cámara, mi señora hermosa. No sé si anda un caballero, porque es que Sari dice siempre, mi señora y caballero. Porque nos han escrito, mire, usted solo saluda a las señoras y aquí habemos caballeros. Pero bueno, a veces como que no quieren saludar. Pero bueno, también nosotros sí los saludamos, ¿verdad? Así que un saludo para usted, caballero, si nos está viendo por ahí. Ok, vea, yo voy a trabajar en mi corazón, en el corazón de madera de acá, el mío ya, gracias a Dios, él trabaja y él está aquí metidito, hermoso, en esta época tan hermosa que sabemos que es para disfrutar. Albita Pérez. Albita, nosotros no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Pero si quiere, hablamos después del video, porque tenemos que ponernos de acuerdo. Bueno, voy a bajar la cámara para trabajar en el corazón, ¿ok? Ahí se ve perfectamente mi corazón. Voy a trabajar con, vamos a ver, aquí tengo pinturita blanca. Pintura blanca. Recuerde que yo trabajo con pintura acrílica, de esta de pared. ¿Sí? Para mí es mucho más económica, más barata, rinde igual. Esta en especial, esta marca me gusta muchísimo porque es ultra blanca, entonces me gusta mucho. Esta pintura en este material, voy a hacer esto, espérenme porque... ¿dónde está? Hay una. Vamos a ver. Necesito hacerlo. Pasar eso con pincel. Recuerden que yo siempre digo hacia afuera, porque si yo hago hacia adentro se me va a chorrear, ¿sí? La pintura. Entonces la hago hacia allá. Esta y esta hacia afuera también, ¿verdad? Ya después lo que hago es hacerlo parejito. La base de lo que yo aplique en mi madera es importantísimo. Por eso es que siempre trato de comenzar con eso. Porque a veces veo señoras acá en clase que en verdad pintan y esto queda marcado en las siguientes, en las siguientes capas de pintura que le demos. Entonces, desde la primera capa, venimos a pintarlo bonito, a pintarlo bien, a pintarlo parejito, ¿ok? Con un pincelito suave, suave, ahí vamos a ir pintando. ¿Ok? No sé qué les ha parecido, tal vez me comentan qué les ha parecido los videos que hemos compartido. Hemos traído de todo un poquito en cuestión Navidad para que usted tenga ideas. Siempre decimos, no inventamos nada, ¿verdad? Siempre compartimos con usted lo que vamos a ir aprendiendo, viendo qué puede servir. A veces son fotos que nos envían y dice, Sari, ¿cómo se hace esto? ¿Qué fue la idea que también... está la de la ventana, que ese va a ser prácticamente uno de los últimos videos que vamos a traerles a ustedes de cómo decorar las ventanas, ventanitas que tenemos por ahí por la casa, o inclusive que podemos hacer con un marco de estos lienzos que a veces ya no se necesitan y nos quedan el marco, ¿verdad? Entonces, a sacarle provecho. Ok, ahí, esto también lo puedo hacer
con un rodillo. Por aquí tengo uno. A ver. Vea. Lo humedezco un poquito y esto me va a dar aún más parejo la pintada, ¿verdad? Ahí. Ahorita voy a dar una segunda capa. Vamos a secar. Esa pintura no se diluye un poco. ¿Vieres que no, Maja? Yo, la verdad, no lo hago, dependiendo, ¿verdad? Digamos, si escribiste, es bastante densa la pintura, pero prefiero pasarle por lo menos la primera capa. ¿Saben por qué? Porque esto es MDF, es Trupan, es madera prensada. Y si yo le aplico muy líquido la pintura, ¿sí?, me va a humedecer la madera un poco y se va a esponjar. Entonces prefiero pasársela así, ¿verdad? Ya una segunda, una tercera capa que le vaya a dar, pues sí, la puedo diluir un poquitito, ¿verdad? Ok, véala ahí, es pastosa. Lo que puedo hacer es humedecer una pizca, mi pincel, ahí, vea, y ya con eso, vamos a humedecer, ahí vea, si se nota, ok, ahí humedezco un poquito, pero ya en mi segunda pasadita, ok, mi segunda pasadita sí humedezco. Paso el rodillo y listo. Voy con otro poquito de pintura. Voy ahí. Mi señora hermosa, doña Gulma, ¿cómo me le va? Desde Uruguay, ya me hacían falta, chiquillas, me hacía mucha falta estar en un en vivo, ¿verdad? Ya teníamos rato no hacer en vivo. Ahí termino de pasar. Cuando le paso la esponja, prácticamente la secada es más rápida. Claro, Maja, con mucho gusto, ¿sí? Hola, María, ¿cómo estás? Saludos. Ok, voy a utilizar un color que me gusta mucho, que es este. Importante batir, mezclar. Mezclo bien. Ahorita limpio la mesa. Voy a limpiar mi pincel. Thank you.
dejar esto a un ladito. Vamos a poner agüita limpia. Okay. Y vamos a utilizar este de la misma manera. La estoy pasando a, si ven, como una forma ligera, no quiero que me quede muy marcado el color. No voy a darle doble capa, solo voy a hacer una. Ahí. Eso es todo, voy a emparejar. Vea que ni siquiera he limpiado, es con el mismo rodillo. Es apenas para emparejar que quede bien. ¿Ok? ¿Inventando algo? No, mi señora, nada. Solo queremos compartir con usted estos bellos trabajos de Navidad. Hola, Katy Cuevas, ¿cómo estás? Saludos, amiga. Qué gusto verte, yo prefiero los videos largos. Me queda con muchas dudas, pero igual, si usted tiene dudas, usted me escribe, deja en los comentarios, y usted me escribe y yo respondo, ¿verdad? De paso eso para ir limpiando la mesa. Ok. Ok, tenemos los veteadores. De hecho, trajimos para la venta los veteadores, estos largos. Hay varios estilos. Este es más, digamos, más tupido, más continuo. El otro es un poquito más abierto, ¿verdad? Entonces, dependiendo el tamaño de la pieza, en este caso, este es muy grande. Casi que prácticamente lo haríamos en dos o tres partes, ¿verdad? Voy a mover esto un poquitito nada más. Este color lo dejo ahí a un ladito. Y voy a limpiar mi mesa. Para el siguiente paso. ¿Ya vieron que eso no se bota? Ah, hasta eso trabajamos, ¿vieron? Es que aquí trabajamos con todo lo que tenemos, mire. Dijeron, Sari, aquí es imposible encontrar la nieve. ¿Cómo hacemos? Bueno, mi señora, mire, aquí hay nieve. Claro, con este otro color no nos sirve, pero bueno. Ya saben que de todo se vale. Ramona. Te saludo desde Argentina. Hola, Ramona. Qué bendición saludarles, de verdad que sí.
Cuando hacemos pintura a la tiza, esto, este polvito, el solo blanco, nos sirve un montón, ¿verdad? Es cuestión de aprovechar, mi señora, todo lo que tengamos. Se lo voy a echar por aquí para un trabajo que vamos a hacer. Voy a dejarlo por aquí. Ok. Este todavía está húmedo. Vean. ¿Qué color voy a poner aquí? Voy a utilizar un café. Este café se llama rústico. Café, chocolate, rústico. El color no importa. Recuerde que la marca cambia los colores, ¿verdad? Cambia el nombre de los colores. Al fin y al cabo es un café. Más claro, más oscuro, ¿verdad? La marca le pone el nombre que quiera. Ok, vea. Voy a utilizar este mismo pincel. El pincel viene húmedo, con bastante agüita, vea. Poner un poquito más de color. Ahí. Y voy a pasar hacia arriba. Hacia abajo, no me interesa en este caso, uy, parejito, no. Lo que necesito es que la pieza tenga pintura, ¿sí? Ahí. Vamos a hacerlo aquí. Ahí. Vengo con mi veteador y voy con un trapito, limpio el excedente de pintura, que quedó ahí, ¿ok? Y vuelvo a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Siempre nos queda un poquito más, entonces trato de entrar y mezclarlo con lo que estoy poniendo. El movimiento de la muñeca es importante para este veteador, ¿verdad? Voy de nuevo. Puedo hacer esto. Que dicen, ay, si ya lo metió, ya, o sea, ya pasó por ahí, no se puede pasar otra vez. Sí se puede, señora, sí se puede. Usted puede probar. No deje que le digan no. Pruebe. Ah, usted dice, ay, sí, tienen razón, no se puede. Pero de menos, no se quede con el no rotundo, porque a veces la gente repite simplemente, ¿verdad?, sin haber hecho pruebas. Ok, yo voy a pasar aquí un poquito más. Esto es de práctica, ¿sí? Ahorita vamos a ver algo. Voy aquí. No me gusta, vengo y lo muevo. Ay, no me gustó cómo quedó. Vuelvo y paso. Y lo vuelvo a hacer. Sí, aquí es de probar hasta que me quede como a mí me gusta, como yo lo necesito. ¿Sí? Ok. Así quiero mi tablita. No sé, pero este de aquí no me está gustando mucho. Entonces lo quito, le paso pintura y lo vuelvo a hacer. Ajá, ahora sí. Ahora sí me gusta. Voy a secar. Así salió blanco.
Y eso me gusta, que no se vea tan, tan, tan parejo. Ahora, si yo no tengo el veteador, está el stencil, que también se puede hacer con stencil, ¿verdad? Eso no es ningún impedimento, mi señor. Ahora, esta es una idea, ¿verdad? De hacerlo de esta forma, de este fondo. Gracias, Aldita, por esos deditos arriba. Y estas partes que faltan de la pintura la voy a dejar así, porque ya esta parte la voy prácticamente, ahora voy a ensuciar aquí un poquito, pero voy a dejarla a un ladito porque lo que viene es un poquito, lleva un poquito más de trabajo, así que esto lo voy a quitar, Tengo que cambiar de vidrio ya. Se me quebró un pedacito y ya se ve muy feo. Ok, vamos con la otra parte, con esta. ¿Lleva su trabajo? Sí, voy a venir a poner aquí un poquito de café. Vea que son poquitos de pintura. No hay que poner mucha pintura. Voy a poner este color. Mi señora, aquí, ¿qué colores usa? Lo que usted tenga. Este se llama caramelo. Caramelo. Ok, voy a utilizar este otro que es rojo, cereza. Voy a poner un poquito más de este. Tengo este otro rojo. Este es diferente. Vamos a ver, este otro rojo. Esos tres rojos. Voy a poner. Ay, qué torta. Este verde se salió más de la cuenta. Vamos a ponerlo por aquí. Verde, vamos a dejar este pincelito porque lo vamos a usar. Verde, necesito otro verde, poquito. Voy a jugar con varios, o sea, el mismo tono verde, pero en varios tonos, varios más claro, más oscuro. ¿Sí? Esto lo voy a dejar aquí porque. Este otro color verde, este lo dejamos ahí. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vea, voy a aprovechar este verde y ir de una vez. Aquí es pintar, 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 pintar. ¿Sí? Voy a aprovechar este que está ahí de una vez. Aquí es llenarse de paciencia, mi señora. Caballero, vamos aquí. Cuénteme si ya usted decoró toda su casa con Navidad, todavía le falta, o no decora, lo hace poquito. Les cuento algo, vea, casa de herrero, cuchillo de palo. Yo hasta ayer me dio chance ya de decorar y me falta una parte que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer aquí con usted, ¿sí? Para que usted me acompañe también. Traemos muchos videitos, todavía nos falta compartir muchos videos navideños. Es una época hermosa para celebrar
sin olvidar lo principal, ¿verdad? Cuando usted hace, celebra su cumpleaños o el de el ser más querido, ¿verdad? Usted se prepara de una forma maravillosa, espléndida, espectacular, que usted dice que sea el mejor regalo para esa persona, el mejor momento, y esa persona, esta Navidad se trata de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ok, ahí voy poniendo un poquito de pintura. Esto es como la base, ¿sí? Un poquito de hojas que tiene esto. Ahí oyen a mi perra, que es que vienen a pasear mucho perrillo por aquí. Ok, esto es hoja, esto es hoja, esto es hoja. Vamos a ver. Esto es hoja. Esto es hoja. Mejor ir marcándolas, ¿verdad? Porque a veces se confunde con la flor. Ya me ha pasado. ¿Ok? Entonces, vamos. Mi señora, eso es de mucha paciencia. Voy a ir mezclando de una vez estas otras hojitas que no van a ser iguales. Son diferentes las hojas, entonces vamos a ir mezclando los tonos. Yo no sé, pero a mí esto me ilusiona mucho, a pesar de muchas situaciones de la Navidad, ¿verdad? Que uno dice, ay, es que no está Julana, o tal vez no está, ¿verdad? Digo Julana por decir algo, pero puede ser hombre, mujer, familia, amigo, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta, darle gracias a Dios, porque Dios nos ha permitido, ¿verdad? Gozar de la vida. Aunque a veces no es fácil, pero podemos hacer la diferencia, ¿verdad? Ok, aquí vamos a ver qué con esta flor. Yo creo que esto era rojo de esta otra. Ve, ahí es donde voy media confundida. Ve, esa sí era más bien roja. Pero no importa porque podemos mezclar la pintura y cuando ya seque, le cambiamos. Ahora, yo la pinto y nadie se dio cuenta, ¿sí? Pero, porque muchas veces se ve el diseño de largo y no se nota, pero tenemos que ir viendo cuáles son hojas y cuáles no, ¿verdad? Esta sí es una hojita. Es que las hojitas tienen la nervadura marcada, en buena teoría, pero esta parece que es de esta flor, entonces vamos a dejarla como si fuera hoja, como si fuera parte de la flor, no de una hoja más bien. Esto sí parece hoja. Mi señora traje esto, ¿por qué? Porque siempre andamos en carrera y esto trae mucha... es de hacerlo con mucha paciencia, ¿verdad? Es de hacerlo con mucha paciencia. Y ahorita, en esta época, se está viviendo algo que se llama consumismo. Sí, todo es de consumo y de que hágalo rápido y que adquiéralo y si no, no pierda la oportunidad. Mire, que aquí, que allá. ¿Ah? Entonces, tenemos que ir haciendo cositas que, ¿verdad?, nos lleve a ese estado de tranquilidad, de paz. Mire, ayer escuchaba a un señor que ya murió él, pero dejó información muy importante, y él decía cómo el estrés golpea de gran manera los riñones, ¿verdad? Que
De hecho, les pido oración por mi amiga. Su hija está con una situación en los riñones y pues estamos buscando la manera, ¿verdad?, de ver qué, cómo se le ayuda, de qué manera, aparte de lo que hacen en el hospital, médicos, y por supuesto creyendo en el médico por excelencia, que es nuestro Señor. Y yo estaba viendo esa información y yo decía, qué terrible, el estrés es terriblemente dañino, de una manera tan increíble, y esta vida todo pasa así, rápido, corriendo, acelerado, y tanto es así que uno dice, caray, no sentí que dormí bien, ya amaneció tan rápido, no descansé, me acosté tarde, etcétera, ¿verdad? Entonces uno dice, Dios mío, de verdad que estamos como en un mundo loco, de todo es rápido, acelerado. Entonces tenemos que bajar esos niveles de cortisol que nos está matando a raíz del estrés, ¿sí? Ok, aquí esto verde lo tengo que cambiar. Entonces voy ahí. Hola Meli, saludos. Soy Nati de Argentina. Ah, Nati, ¿cómo estás? Mis queridas amigas de Argentina, bueno, les cuento que si Dios nos lo permite, para el mes de abril del próximo año, que es la Expo Hobby, estaremos por allá, compartiendo con todas nuestras amigas bellas de Argentina, ¿sí? Y volvemos a Perú en el mes de septiembre. Y donde nos inviten, ¿verdad? Por supuesto. Aquí voy metiendo verdes. Voy a ir un poquito poniendo, combinando. Y nos faltan los otros colores. Yo digo que esta parte es manchando las hojitas. Manchando cada espacio para luego venir y darle los acabados, los claros oscuros, para que se vea bonita mi hoja, ¿verdad? Pura pinturita, ¿verdad? Esta es otra hojita, que la verdad es que no parece, pero la vamos a pintar verde. Ninguna me ha comentado qué les ha parecido los videos que hemos traído, que hemos compartido con ustedes, ¿verdad? Hemos estado trayéndoles bastantes videitos en diferente formato, el formato de 8, 10 minutos, de un minuto rápidamente, ¿verdad? A veces nos escriben y tratamos de contestarles a todos para ver qué les está pareciendo, qué les gustaría que trajéramos. Vamos a ver, arrimar aquí. Vamos aquí combinando este otro verde, que este es un verde manzana.
Uy, les cuento que está haciendo mucho, mucho, mucho calor. Vamos a usar este. Y ahora sí, trabajo con brocha seca para dar esos acabados bonitos a mis hojitas. Tengo mi pañito al lado. Hola, doña Flor, ¿cómo está? Gracias, doña Flor. Paciencia, mi señora. Quien ve mis videos sabe que eso es de paciencia, no hay que correr, hay que disfrutar. Y eso que yo casi aquí no hago mucho detalle, ¿verdad? Porque esto sí se lleva su tiempito. Faltan esas dos hojitas. Vamos a ver. Vamos a ver este otro color verde. De una vez, cuando estoy haciendo esto, meto húmedo sobre húmedo, aplico la pintura oscura en el color que estoy haciendo de una vez. Y ya así nada más pongo el más clarito. Vamos ya terminando con el verde. Voy a meter este otro de una vez en húmedo. Vamos a meter un poquito de este oscuro por acá. Hay un verde mucho más oscuro que también nos serviría, pero bueno, aquí nada más es aprovechando y listo. Ajá. Nuevamente el más clarito. Uh-huh.
¿Ok? Ahí tengo las hojas. Voy a buscar un poquito de amarillo nada más. Una pizca. Aquí, mi señora, usted se va a deleitar pintando. Sí. En realidad se usa muy poquita pintura. Me encanta cómo está quedando. Ay, qué dicha, Maca, que vas viendo ahí los videitos. Gracias. Mira, yo aquí estoy detallando mucho, ya voy a dejarlo así para seguir con la flor, ¿verdad? Ya después yo detallo un poquillo más y les muestro. Pero es para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? De ir jugando con los colores. ¿Qué colores hago? Primero el más oscuro, luego voy jugando con los más claros, y termino dando luz con el blanco, ¿verdad? Un poquito de blanco. Voy ahí aplicándolo. Y eso lo voy a hacer en las otras. Obviamente aquí no, en este momento, para que usted vaya aprovechando y viendo lo que vamos a hacer. Voy a ir a pintar. Voy a trabajar con el rojo. ¿Sí? El color más oscuro. Y eso lo habíamos hecho en otra oportunidad. El más oscuro. Voy a poner más oscuro los más grandes. ¿Sí? Mire esto, la concentración. Esto me saca a mí de todo lo que yo tenga que hacer, de todo lo que me esté pasando. ¿Sí? Eso ayuda un montón, por eso es súper bueno la terapia que podemos realizar con las manualidades. Sale barato, o por lo menos mejor que ir a, ¿verdad? Ya en caso de que en extremo, que sí lo necesita, pues ni modo, pero las manualidades ayudan un montón, ¿verdad? Me gusta la idea de haber hecho primero las hojas para levantar bastante. Voy a usar una pizca nada más. Vamos a ver si puedo usar de aquí o si tengo acá negro. Una pizquita. Creo que es.
No se ve aprieto. Bueno, nombre de este. Es una pizca lo que necesito de este color. Apenas una pizca de negro donde estamos pasando y tratando de difuminar con este rojo llegó el guachimán. El velador. Paciencia, mi señora, no se me vaya a ir, porque qué aburrido. No, por eso es que también a veces compartimos los videos rápidos, porque esto de verdad que requiere para que usted vea, no es que uno dure mucho y que los videos se hagan rapidísimo, así de 5 minutos, no, requiere tiempo. Lo que pasa es que presentamos las tres modalidades para que usted vea. Ese es el corte que no viene bien definida las hojillas, pero ahí más o menos le vamos dando la forma para que se vaya viendo, ¿verdad? La flor bien bonita. La voy a ir metiendo de una vez los otros colores para ir contrastando la flor. Me voy a preocupar por lo que va en el centro, porque ahí yo le... Thank you.
Luego la combino, le pongo el amarillito de los puntitos del centro. Que en realidad dicen que esa es la flor, ¿verdad? Increíble. Esta la voy a hacer un poquito más clara, la voy a ir haciendo más bien al revés, ¿verdad? Recuerde que aquí lo que estamos haciendo con el rojo igualmente es manchando nuestro espacio para luego venir a ya dar el color, el contraste como hicimos con las hojitas verdes. Aquí sí mezclo color. Hola, don Juan, ¿cómo me le va? Bendiciones desde Colombia, desde Cali, Colombia. Qué gusto. La voy a dejar verde mejor. Se ve muy afuerilla. Thank you.
Voy a sacar. Hola Mirta, saludos desde Venezuela, qué linda. Saludos. Muchas gracias, don Juan, igualmente. Me da gusto tenerlo por acá. Ok. Voy a buscar otro pincelito de brocha seca, pero pequeño. Vamos a usar este. De vuelta. Vamos a ver con rojo. Vamos a usar este. Bueno, vea, yo esto sí ya requiere más, un poquito más de trabajito, pero mi señora la tengo aquí entretenida para que usted también se entusiasme, caballero. Gracias, don Juan. Qué lindo, me encanta cuando los caballeros nos visitan y nos escriben. Don Juan también hace muchas cosas, manualidades, así que muchas gracias. Ya después con un delineador vamos a ir sacándole, ¿verdad? Es algo así bien bonito a todo el espacio, a todas las piecitas, a las líneas que trae cada florcita y las hojitas, ¿verdad? Pero aquí voy a ir un poquito para ir adelantando y no quedarme mucho en la pintada. Porque sí, esto de verdad que es como un poquito de mucho detalle. Pero para ir avanzando, ¿verdad? Por lo menos que se vaya viendo. Y ya después se lo muestro yo, ya una foto para que ustedes vean qué bonito va a ir quedando. Este lo voy a pasar en verde, esta otra hojita. Aquí es aprovechar el tiempo, mi señora y caballero. Póngase a trabajar, no busque preocuparse. De verdad que preocuparse no nos lleva a ningún lado más que al hospital. Sí, porque, ¿verdad? El estrés nos roba vida. Aquí tengo un poquito de café. Voy a aprovechar este café y voy a pintar aquí. Para ir ahí dándole el toquecito. Y otro por aquí. Y traía más, pero se me quebraron. Traía más cositos de estos. Tenemos que pintar las bellotas. Voy a hacer la mancha de la bellota. Y con los colores que tenemos aquí, venimos a dar ese contraste, ¿verdad? Lo bonito de esto es que se queda marcado los detalles y nada más aprovechamos.
Yo estoy pintando la bellota café. Quiero mostrarle algo nada más. Para que ustedes vean. Voy a tomar esta más grande. Sí, o esta. Véala. En buena teoría es color como café, pero las puntitas vienen con un color como más clarito. Esta es que ya le pusieron blanco, entonces, pues, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Pero su color es como ese camello, caramelo, no sé, tiene diferentes nombres según, ¿verdad? Como decimos, la marca. Pero la base, yo la quiero pintar café. Y ya luego vamos detallando uno por uno de los, de las hojitas, no sé cómo se llama esto, ¿verdad? Vamos a ir nada más apurando un poquito para ir terminando. Ahora los pajaritos, bueno, es un desafío que tenemos que ver cómo lo pintamos, mi señora. ¿Sí? Vea, voy a aprovechar este café que estoy aquí. 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 Okay. Ya casi vamos terminando para que ustedes lo vean. La idea, por lo menos, son los que dan los pajaritos. Eso sí me encantaría ser bien detallista. Aquí hay una hoja y no la había visto. No es la alita, no señora, esta es la alita, ¿verdad? Esta es una hojita que viene por ahí. Entonces, vamos a ir revisando con mucho detalle, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a leerlas. Uy, qué calor tengo. Tengo mucho calor acá. Okay. Vamos a secar. Aprovechar este rojo. Voy a secar este, que es el que me preocupa que lo vaya a estripar con la mano. Quito esto. Aquí.
aquí voy a poner el amarillo. Lo mismo va en la otra, que no lo voy a hacer ahorita, para ir trabajando en esta. Mucha agua. Así voy a ir en cada uno de estos espacios para que usted vea, ¿verdad? Voy a hacer solo unos cuantos por ahorita y busco otro color y voy a mezclar para buscar algo similar. ¿Qué es la idea de esto? Siempre le digo a mis alumnas, mi señora, la idea es que usted vea uno real para darse una idea de lo que está pintando, de lo que está haciendo. Vea, esta bellota, que así le decimos acá, es de los chunches que tenemos y de los chunches que vamos a utilizar para hacer las ventanas que usted puso dos números y las vamos a hacer. Así que véalo. Saque todo lo que tiene, todo lo que tiene, que lo vamos a trabajar. ¿Ves? Por ahí vamos a ir haciéndolo rápidamente unos cuantos para que usted tenga idea de lo que estamos hablando. Ok, estos pajaritos, este pajarito a mí me fascina y yo lo voy a pintar así. Vamos a ver qué tal. Voy a pintar uno, voy a utilizar otro pincel porque es muy grande. Quiero revisar algo nada más rápidamente, mi señora. Espérenme un segundito nada más, un segundito. Amarillo, naranja. Usar este naranja. Este lleva mucho detallillo, pero vamos a tratar por lo menos de ensuciar toda la parte. Yo digo ensuciar, ¿verdad? Es manchar todo el color primero y ya luego se detalla. Voy a meter una pizca naranja. Pizca blanca, que este pincelito, es delgadito pero no es suave, tengo que buscar uno que me ayude. Más o menos. Qué lindo, ahora apareció el negro. Parece azul. Tengo un problema porque este pincel me está tirando verde. Thank you.
ver si lo logro aclarar con esto. Mi señor aquí es mi de decir, bueno, yo aquí voy a empezar a sacarle las plumitas, todo, ¿verdad? Hay que ver, colorear muy bien esta, ¿cómo se llama? Esa hojilla, porque se ve muy rara sobre el pajarito. Tira mucho verde. Vamos a ver. Para buscar un azulito, un azul que me vaya mejor a eso, pajarito hermoso. Que no es tan oscuro ese pajarito, es un color más clarito. Vamos a ver si este color me da. Aquí me manchó en verde, pero vamos a ver cómo lo solucionamos. Cerrando estas pinturas, no se vayan a caer. Thank you.
Vamos a arreglar esa hojilla. Porque si no, este pajarito se va a ver raro. Muy extraño, mi pajarito, y es lindo. Vamos a arreglar esta. Y una vez esta. Ok. Y sí, necesitamos mucha paz para hacer esto. Con un poquito de ciencia, ¿ah?, lo arreglamos. Su pico negro y su ojito también. El ojito lo voy a hacer con esto mejor. No sé si todavía están por ahí. Este otro lo voy a pintar en amarillo, pero quería terminar este primero. Amarillo. Voy a pegar otra vez. Perdón, voy a poner un poquito naranja, pero vamos a lavar el pincel mejor. Ese es el pajarito que me encanta. De verdad que me gusta muchísimo. Ok. Voy a secar porque aquí todavía sigue dando el verde. Vamos a ver. Okay. Listo. Gracias, muchas gracias por quedarse hasta el final. Ya casi terminamos. Lleva mucho detalle, sí. Lleva mucho detalle. Y eso que casi no estamos haciendo mucho detalle, ¿verdad? Apenitas como para que ustedes vean.
Voy a meterle apenas unas bolitas chimpadas. Sería. Ay. Mira, esto le hace falta un montón. Pero ya no puedo durar más. Hay que detallar las hojitas, hacer esto, hacer un poquito de esto. Pero bueno, ya esto viene. Ya esto se secó perfectamente. Y esto viene aquí. Yo lo voy a pegar. Y aquí vamos a poner, puede ser feliz Navidad, felices fiestas, ¿verdad? Ya algo diferente, bonito. De verdad, la idea no era durar tanto, no creí, pero es que, bueno, siempre esto es así como de wow. Vamos a ver que suba la cámara un poquito. Ahí. Ya queda muy poquito lo que hay que hacer. Sale muy lenta. De verdad me disculpo, pero es que es de detallitos, es de hacer cositas bien bonitas, ¿verdad? Me gusta que sea, se vea bonito. Conchi, no se preocupe, ya nos vamos también contigo. Está quedando bonito, dice don Juan, muchas gracias. ¿Qué tal? Está la señora Ligia, hace tiempo que... gracias por preguntar, Conchi. La hija de Ligia está con una situación de diálisis, ¿verdad? Y pido oración todas ustedes, mis hermosas señoras y caballeros, que puedan orar por mi amiga, por su hija. Está pasando por una situación difícil, ¿verdad? Que Dios, en su infinita misericordia, traiga sanidad y sobre todo esa paz que sobrepasa todo entendimiento para que ella pueda llevar todo este proceso, tanto la hija como la mamá, ¿verdad? Las hermanas, que es una situación difícil. Así que muchas gracias por recordármelo para Mónica. Mónica, saludos. No, don Juan, los cardenales. Le voy a mostrar. Este es el cardenal, el rojo, y tiene un piruchito aquí. Ajá. Este otro, uy, es que me queda muy difícil. Vamos a ver. Ya me subí. Este otro es este, que es azul. Ve que tiene muchas cositas, hay alitas que vienen en negro, más azul, ¿verdad? Este, y ve su pechito, es amarillo. Son mis dos pajaritos más, que más me gustan. Entonces, bueno, ahí, obviamente, ¿verdad? Falta mucho, les falta ahí dar mucho detalle para que ustedes vean, para hacerlo así, pasito a pasito, lleva mucho detalle, pero bueno, sí, lleva su tiempo, así es, don Juan, lleva mucho tiempo, pero yo quería compartirlo con ustedes. Se me fueron 30 minutos de más, pero bueno, muchísimas gracias, de verdad. Quería compartir con ustedes este ratito. Salen videos toda la semana, estamos trayendo de 3 a 4 videos durante la semana para que usted, mi señora, esté pendiente, más todos los videos de años anteriores, ¿verdad? De Navidad, para que ustedes tengan bastantes ideas para hacer los detalles que hagan falta. Hasta cómo envolver. Viene cómo envolver sus regalitos, cómo hacer envolturas. Bueno, de todo un poquito, ya les voy adelantando, ¿verdad? Trabajos hermosos. Así que nos vamos, si Dios lo permite. Y nos vemos en el próximo tutorial. Un beso, un abrazo. Escriba. Vieras qué lindo se siente cuando usted escribe y dice, sí, sí me gustó. No, no me gustó, Sari. Bueno, ahí venimos. Por eso estamos tratando de acomodar la fotito. Se las tengo para mañana. En el próximo tutorial se las voy a mostrar para que usted lo vea ya detalladito y todo, ¿verdad? Nos vemos. Besos. Buenas noches.